Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 10 minutos del 17 de agosto de 2021, damos inicio a la 59ª sesión extraordinaria de 2021 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pido al secretario ejecutivo nos indique si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Buenos días, buenas tardes. Antes del pase de lista, se informa que los comisionados asisten a la sesión a través de medios remotos de comunicación con el fin de acatar las medidas derivadas de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Pido atentamente a los comisionados que en el pase de lista mencionen su nombre completo y su calidad de comisionado. Rogelio Hernández Casas, comisionado presidente, presente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado presente. Gracias, comisionados. Dado que se encuentran presentes cuatro comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y por lo tanto puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito al secretario ejecutivo se sirva lectura al orden del día. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente el rubro de asuntos para autorización que consta de dos temas. El primero se trata de las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre el programa de trabajo 2021 y sobre el presupuesto asociado al mismo, presentados por BP Exploration México SADCB respecto del plan de exploración para el contrato CNHR03L01GCS03-2018. Y el segundo es la opinión técnica a la Secretaría de Energía sobre la modificación de los anexos 1 y 4 de la asignación A401 Pirineo. De estar de acuerdo con el presente orden del día, favor de manifestarlo de viva voz en el orden del día y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. El orden del día queda aprobado. Si no tienen inconveniente, iniciamos. Comenzamos con las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre el programa de trabajo 2021 y el presupuesto asociado al mismo, presentados por BP Exploration México SADCB respecto del plan de exploración para el contrato CNHR03L01GCS03-2018. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el maestro Rodrigo Hernández Ordóñez, director general de dictámenes de exploración. Está en silencio el micrófono de Rodrigo. ¿Se escucha? Ya te escuchamos, gracias. Gracias. Con esta presentación traemos los detalles de este programa de trabajo y presupuesto que somete BP Exploration México. Si avanzamos, vemos aquí en la primera diapositiva el fundamento jurídico que asiste a este proceso. Ustedes ven ahí todo lo que revisamos y me concentro en el mapa que ustedes ven del lado derecho. Vemos enmarcado con ese color rojo cuál es el área contractual. Si ustedes observan, en la parte norte ya no hay ningún contrato o asignación. No así en la parte sur. En la parte sur hay un par de asignaciones de la parte de Campeche Oriente de Petróleos Mexicanos y un contrato que queda operado por Shell en la parte sureste como colindante a esta área contractual que opera BP, ¿no? Si avanzamos, por favor, entonces vemos que el consorcio que opera en este caso este contrato está actualmente operado por BP, pero participan otras empresas y hubo una resolución el año pasado, en noviembre, en donde se instruyó una suscripción para un convenio modificatorio, en donde hubo una cesión de interés de participación de Total a QPI México. Ese es el último movimiento, digamos, que hubo de las partes que constan este contrato, ¿no? La ubicación más específica, estamos aproximadamente unos 36 kilómetros al norte de Ciudad del Carmen, en Campeche, y geológicamente estamos dentro de la provincia de la Reforma Cal, ¿no? En la parte todavía de aguas someras, no obstante ya la parte del noroeste del bloque de esta área contractual ya está en una profundidad bastante fuerte que puede llegar casi hasta los 800 metros de tirante de agua. El área contractual es de alrededor de 734 kilómetros cuadrados y el plan de exploración que está vigente y que es contra el que revisamos la congruencia de este programa de trabajo y presupuesto fue el que se aprobó el 25 de junio de 2019 por este órgano de gobierno.
Las principales subactividades que quedan inscritas entonces en este programa de trabajo son general, geología y seguridad, salud y medio ambiente, que vamos a detallar un poco más adelante. Si avanzamos, vemos algo que es importante recordar como parte de este contrato para el periodo inicial de exploración y de acuerdo con el anexo 5 del mismo, el contratista tiene la obligación de llevar a cabo las unidades de trabajo que establece el propio contrato. Como ven, son 43.935 unidades que se conforman por el PMT y el incremento que se dio en la licitación. A la fecha en la que estamos haciendo esta opinión, todavía no se cuenta con ninguna unidad de trabajo acreditada y tampoco hay solicitudes para acreditar alguna de ellas, ¿no? Ahora bien, si vamos al cronograma donde ustedes pueden ver ahora sí las subactividades que se están refiriendo para este programa de trabajo, veamos general, geología, seguridad, salud y medio ambiente, principalmente están enfocadas en la administración, la gestión de actividades y proyecto durante todo el año, los estudios geológicos divididos en tres, en análisis del sistema petrolero, evaluación de recursos prospectivos y selección de la localización. Recordar que aquí hay un pozo comprometido, el cual está calendarizado en el plan de exploración a llevarse a cabo hacia finales de 2022. Y además están los estudios de impacto ambiental, para determinar el impacto ambiental del proyecto, que se tienen que generar durante todo el año, ¿no? Entonces, el objetivo de este programa de trabajo y presupuesto, que está alineado con el plan, pues es el de continuar con el proceso exploratorio, ejecutando estos estudios para integrarlos a todo lo que está llevando a cabo y poder llegar a los objetivos. Si avanzamos, vemos cuál es la composición entonces de este presupuesto. Ustedes ven ya las subactividades que les refería en el cronograma y ven que en general hay 1.5 millones de dólares, en geología 0.5 millones, igual en seguridad y salud y medio ambiente, lo que hace un presupuesto de 2.5 millones de dólares para este año. Mencionarles que respecto del plan aprobado, el presupuesto varía apenas por menos de 10 mil dólares. No obstante, como ustedes ven en las notas de ahí abajo, hay algunas actividades que se difieren, que es la de perforación de pozos, que empezaba con algunos estudios, se difieren a 2022, pero hay otras que se adelantaron, ¿no? Como en el caso de ingeniería de yacimientos. Entonces, esa recomposición que se ha hecho en las actividades del contrato es lo que hace que prácticamente el presupuesto quede de la misma manera en la que estaba considerado en el plan de exploración. Pues si avanzamos, vemos pues, las conclusiones de este programa de trabajo y presupuesto. Observamos que es congruente con el plan aprobado, por lo que ya les decía, toda vez que estas actividades contribuyen con los objetivos y alcances definidos en el plan. Cumple con los requisitos establecidos en el contrato, en particular las cláusulas que refieren a este procedimiento. El presupuesto es congruente con el programa de trabajo, es razonable y consistente con los requisitos del contrato. También incluye un estimado pormenorizado de los costos y también se indican en los supuestos premisas utilizadas en la elaboración del mismo, ¿no? Por lo tanto, entonces traemos para el órgano de gobierno una propuesta que es la de aprobar este programa de trabajo presupuesto, dado que se advierte técnicamente factible. Si avanzamos, toda vez que cumple con todo el clausulado del contrato que tenemos que revisar, así como la normatividad aplicable, tanto del anexo del contrato como de los lineamientos, por lo que sometemos a consideración del órgano de gobierno la aprobación del programa de trabajo y el presupuesto de 2021, asociados con este plan de exploración del contrato CNHR03L01GSS03-2018, operado por BP Exploración México, S.A.D.C.M. Es lo que tenemos, comisionados, para este tema. Muchas gracias. Gracias, maestro Hernández. Comisionado Mamérica. Yo solamente tengo una duda, y en realidad ni siquiera es de lo que se está presentando, sino ¿por qué se está trayendo hasta esta fecha? O sea, porque se estaría autorizando, en caso de ser positivo, todo el año, ¿verdad? Así es, doctor. La respuesta es porque el trámite inició, digamos, en los tiempos marcados por el contrato, que fue en septiembre del año pasado. No obstante, hubo un desechamiento. Después se repuso el trámite hacia finales del año pasado. Volvió a haber otro desechamiento por no cumplir con los elementos que se requerían. Y el contratista se acercó con la comisión y lo que observamos es que dado que cerca del 40% de este presupuesto para el año
Está referido con partes relacionadas, ¿sí? Con empresas del propio consorcio. Era importante que se demostrara que los costos estaban dentro de del estándar. Entonces, el contratista tuvo que actualizar en un estudio de mercado para demostrar que los costos eran correctos y le tomó todo este tiempo porque lo tuvo que hacer con un auditor, por supuesto. Y entonces, ahora que lo presentó en junio, finales de junio, pues es el tiempo que nos tardamos para traerlo al gobierno. Pero ese es el porqué. Estamos hasta esta fecha. Okay. Y sí, o sea, la propuesta es autorizar desde enero, ¿verdad? Así lo hemos hecho con todos los programas de trabajo y presupuesto que hemos traído después de enero. Okay. Este sería gracias. El último. Gracias. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias, comisionado presidente. Gracias. Comisionado Moreira. Un comentario, presidente. Comisionado Martínez. Muchas gracias. Pues este programa de o plan de exploración, en el cual está basado este programa y presupuesto para el año 2021, pues viene de 2019. Ya van más de 2 años desde que se aprobó. Y según la información que tengo, pues hasta la fecha no ha habido ninguna unidad, ninguna información que le haya llegado a la CNH en donde ya se hayan erogado unidades de trabajo. Estamos en cero, al parecer. Entonces, bueno, yo me sumaría a esta postura de que hay que pedirle a BP, Exploración México, que haga todo lo que sea necesario, porque ya le falta menos de mes y medio para que nos presente 2022. Para que lo haga en el tiempo, como lo hizo, ya lo comentó el maestro Hernández, pero de alguna forma con toda la documentación adecuada, pues para no estar teniendo este tipo de anomalías, en donde ya acá estamos recibiendo el presupuesto 2022 y apenas estamos aprobando el 2021, y lo estamos aprobando de una forma retroactiva. Muchas gracias, son mis comentarios. Gracias, comisionado Martínez. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. En este caso daré lectura a 2 acuerdos. Primer acuerdo, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 31, fracciones sexta y décima segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en la cláusula 10.2 del contrato CNH-R03-L01-GCS-03-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el programa de trabajo 2021 presentado por BP Exploration México SADCB respecto del plan de exploración del citado contrato. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Si vas a manifestar su voto a viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porras Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Doctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Segundo acuerdo, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 31, fracciones sexta y décima segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en la cláusula 12.2 del contrato CNH-R03-L01-GCS-03-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el presupuesto asociado al programa de trabajo 2021, presentado por BP Exploration México SADCB, respecto del plan de exploración del citado contrato. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porras Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Continuamos con el siguiente y último tema del orden del día. Se trata de una opinión técnica a la Secretaría de Energía sobre la modificación de los anexos 1 y 4 de la asignación A401 Pirineo. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el ingeniero Miguel Ángel Ibarra Rangel, de la Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión. Gracias. Buenas tardes, comisionada, comisionados. Con la venia del comisionado presidente, traemos ante ustedes la solicitud de opinión de la modificación del anexo 1 y 4 del título de la asignación A0401 Pirineo, solicitado por la Secretaría de Energía. Si muestran la presentación, por favor.
Bien. Como podemos ver, estas son las generalidades de la asignación. Tiene un área de 3.963.9 kilómetros cuadrados. Se ubica en el estado de Coahuila, en lo que se conoce geológicamente como la Cuenca de Sabinas. La fecha de emisión del título de la asignación fue el 13 de agosto del 2014, por una vigencia de 20 años para realizar actividades de extracción. No tiene restricción en cuanto a la profundidad de las formaciones geológicas. Tiene 73 pozos perforados, de los cuales 5 están operando actualmente, y las formaciones productoras dentro de los campos de la asignación son La Virgen, La Casita, del Cretácico Inferior, e Eagle Ford, del Cretácico Superior. El tipo de fluido del gas seco no asociado y los campos que se encuentran dentro de la asignación son los campos Cougar, Master, Merced, Percutor, Gato y Pirineo. Como podemos ver en el mapa del lado derecho, asimismo, dentro de la asignación se encuentran instalaciones como gasoductos, líneas de descarga, estaciones de recolección y pues los pozos por su conductor y objetivo. A continuación, podemos ver los antecedentes de la asignación. Esta fue asignada durante la ronda cero. El plan de desarrollo se aprobó durante la misma ronda cero. PEP concluyó en 2015 un contrato de obra pública financiada que tenía también con una duración de 10 años. Y la historia de la producción de la asignación inicia desde 1979, la cual comprende los 6 campos que mencioné anteriormente. La solicitud de la Secretaría es con base en que le demos opinión técnica respecto a la modificación del anexo 1, la ubicación en el área de la asignación con la finalidad de reducir el área de esta. Asimismo, el anexo 4, por lo que hace el contenido nacional, a fin de incluir el porcentaje mínimo de contenido nacional. Y por otro lado, informar a la Secretaría si dichas modificaciones impactan el plan de desarrollo vigente. Bien, por lo que hace al anexo 1, ubicación y área de la asignación, la reducción del área de esta, como podemos ver, de acuerdo con la información enviada por la Secretaría, la extensión de cada yacimiento la podemos ver de color rosa en la imagen del mapa del lado izquierdo. El polígono aserrado más grande corresponde en color azul, asurado en color azul, corresponde al título de la asignación vigente, y los polígonos que circundan la configuración de los yacimientos más pequeños, que son los 6 campos que actualmente tiene, son la propuesta de reconfiguración. Dentro del área propuesta existen 5 pozos activos y otros tantos cerrados, taponados e improductivos. Asimismo, dentro del área propuesta para devolver, existen también 6 pozos cerrados, 22 taponados, lo cual hace la sumatoria de los 75 pozos que decía al inicio. Ahora bien, cabe mencionar que toda la historia de producción de la asignación proviene de estos 6 campos. La infraestructura también se encuentra contenida dentro de las áreas que pretende mantener el asignatario, y en este sentido no se ve una afectación en cuanto a que quedara infraestructura o algún otro elemento dentro de la asignación del área que se pretende mantener el asignatario. Adelante, por favor. Por lo que hace a la inclusión del porcentaje del contenido, del porcentaje mínimo de contenido nacional para la asignación, esta comisión informa que no cuenta con la atribución para pronunciarse al respecto. No obstante, es de señalar que el asignatario deberá cumplir individualmente y de forma progresiva con un porcentaje de mínimo de contenido nacional que establezca la Secretaría, solicitando la opinión de la Secretaría de Economía, ello de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 14 del reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Ahora bien, por lo que hace el impacto en el plan de desarrollo para la extracción, la solicitud de opinión que nos pide la Secretaría. Por lo que vemos, actualmente la asignación tiene una extensión de 3.963.88 kilómetros cuadrados, y la propuesta para reducirla la llevaría a, sumando las 6 áreas que contienen los campos actualmente productores, o que han producido históricamente dentro de la asignación, a un área de 238.89 kilómetros cuadrados. Es una reducción significativa de aproximadamente el 94% de la asignación actual.
Derivado de la reducción del área, existe, se observa que existe un impacto en el plan de desarrollo, dado que hay una variación en cuanto a las condiciones técnico-económicas y en virtud de que se modifican los indicadores económicos de la asignación. Ahora bien, por lo que hace también el impacto para el plan de desarrollo para la extracción, tenemos los elementos que, derivado de la terminación anticipada del COP, se advierte que el CMT ya no resulta consistente, dado que se desprende del mismo aprobado en ronda cero y no se encuentra definido dentro del plan de desarrollo vigente. Asimismo, las actividades no se han llevado conforme al plan de desarrollo vigente. Por otro lado, el elemento quinto del párrafo primero del título de la asignación establece que las actividades de extracción deberán de llevarse a cabo conforme al plan de desarrollo y al compromiso mínimo de trabajo establecido en el anexo 2 del mismo título. Y por último, también en el elemento décimo segundo párrafo del título de la asignación establece que en caso de que la modificación del título impacte al plan de desarrollo, el asignatario deberá de presentar el plan modificado a la comisión de conformidad con la normatividad vigente. Como conclusiones, bueno, observamos que por lo que hace a la modificación del anexo 1, la comisión encuentra técnicamente factible la modificación, toda vez que los yacimientos de los 6 campos quedan contenidos en su totalidad dentro del área propuesta. Asimismo, en esta se ubican los pozos cerrados con oportunidad y localizaciones identificadas con potencial, así como la infraestructura para el manejo de la producción. Y por otro lado, respecto al área que el asignatario pretende devolver al Estado, deberá de hacerlo conforme a lo establecido en el elemento sexto, inciso C, fracción tercera del título de la asignación, enfatizando el retorno del área a su estado natural y conforme a la regulación establecida por la CEA. Ahora bien, por la modificación del anexo 4, como bien comentamos, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y su reglamento, la Secretaría de Economía es quien deberá de emitir opinión respecto del porcentaje mínimo de contenido nacional y mismo que la Secretaría de Energía deberá de incluir en el título de la asignación. Ahora bien, por lo que hace al impacto del plan de desarrollo, se observa que existe un impacto a este, toda vez que la propuesta de modificación origina una variación en los elementos técnicos y económicos al modificar los indicadores económicos del plan. Como resultado de la opinión, en consecuencia, la Dirección General de Dictámenes de Extracción propone al órgano de gobierno emitir esta opinión respecto de la modificación del anexo 1, ubicación y área de asignación, con la finalidad de reducir el área de la asignación vigente. Es todo, comisionados. Quedo atento para sus comentarios. Muchas gracias, ingeniero Ibarra. Comisionada Alma América. Gracias, comisionado presidente. Aquí sí tengo duda respecto a las áreas que se están proponiendo devolver. Continuar, digamos, no tanto devolver, o sea, el área a devolución pues sí es muy grande y están considerando ciertos campos para que únicamente queden las áreas contiguas a los campos. Pero mi pregunta va, en este caso, ingeniero Miguel, en lo que corresponde, o sea, en realidad hay campos que ya no están produciendo. Y se quieren conservar. Esto es lógico respecto a que, no sé, creo que nada más hay, no sé si uno o cuando mucho dos campos que están produciendo en este momento y que inclusive ya se consideran, creo que ya está sin reserva los demás campos. Esa sería mi duda en cuanto a la parte de los que van a continuar, ¿no? O sea, si ya se están considerando una devolución de las áreas, ¿por qué estaríamos recomendando que se conserven todos los campos si ya no están produciendo? Y aquí sí hay este asunto que yo estamos viendo la anterior recomendación que yo hacía, aquí sí la producción ha sido mucho y con mucho, muy poca respecto a lo que había considerado el plan. O sea, el compromiso mínimo aquí no se cumplió, o sea, no fue mayor la producción. Aquí sí se debió de haber recomendado una modificación mucho antes
en cuanto al plan de desarrollo. O sea, aquí sí creo que debe de haber una recomendación en cuanto a la misma comisión de seguimiento, ¿no? O sea, porque aquí la producción que han tenido estos campos ha sido por mucho un mínima respecto a lo planeado inicialmente, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso sí, enfáticamente se tendría que hacer una recomendación a CENER diciendo de que, pues si en la modificación, pues no hay una propuesta de producción de los campos, tendría que haber una devolución de los campos, ¿no? No sé si exista todavía reserva en estos campos para que exista producción, ¿no? Entonces, como que a mí me cuesta trabajo que conserven unos campos si ya, pues no hay producción. Bien, comisionada. Todavía tienen reserva asociada de acuerdo a lo que a lo documentado al 1 de enero del 2021. Ahora bien, históricamente la producción de la asignación ha venido precisamente de esos seis campos y no nada más de una sola formación donde originalmente usted pudiera observar o apreciar que, por ejemplo, en el campo Cougar o del Percutor, si bien ahorita no tienen producción asociada, el asignatario pudiera estar revaluando alguna oportunidad para cambiar de intervalos y hacer alguna intervención en horizontes que sí ha identificado en otros campos cercanos, como el caso del campo Merced, que es el que actualmente sigue operando, y de donde quieren incluso ahorita hacer la mayoría de las localizaciones para perforar, vamos. Pero si hay plan en cuanto a los demás campos, o sea, en realidad, bueno, sería la misma pregunta que se tendría, porque pues no ha habido gran actividad en los otros campos. Ciertamente, doctora, y eso tendríamos que evaluarlo en el momento que metan la solicitud de modificación del plan de desarrollo vigente y con mayor información respecto del desarrollo como tal, evaluar los elementos que ellos estén presentando para enfocarnos en ese momento, en esas oportunidades o en esos horizontes que hoy en día no están perforando o no están produciendo en esos campos que ahorita no se podría asociar una producción de gas como tal, ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir que sí tienen reserva asociada al 1 de enero, documentada oficialmente al 1 de enero del 2021. Y respecto a una recomendación de evaluación respecto a lo que se había prometido y respecto a lo que dio, yo creo que sí una recomendación tanto a la misma CNH como a la parte de CENER, ¿no? Porque sí, de lo que tenían previsto en el plan vigente todavía, y respecto a lo real, pues sí hay una diferencia muy, muy grande, ¿no? O sea, digo, mucho más allá de un 30%, que es lo que dicen los lineamientos, ¿no? Así es, doctora. Si me permite, ciertamente se le ha dado seguimiento y se ha solicitado aclaraciones al operador, en este caso al asignatario, a través de diversos oficios para diferentes periodos a través de esta comisión. Y se le ha, vamos, el comentario en este sentido es que sí se le ha venido dando un seguimiento como tal. Pero, vamos, la recomendación que usted hace... No, respecto a una modificación del plan mucho antes de ahora. O sea, mi punto es, en cuanto a inversión, curiosamente, lo real que reportan es casi, o sea, son 1.166 millones de dólares, es esto. Y el plan decía que eran 1.611 millones de dólares. Lo que quiere decir es de que en cuanto a inversión, pues sí hicieron inversiones más o menos considerables. Sin embargo, la producción, ahí sí, pues se tiene una diferencia muy, muy fuerte, porque es aproximadamente de lo que tenían planeado de 50 millones de pies cúbicos diarios a lo que produjeron, que era alrededor de 10, y llegó un pico hasta 70 que tenían pronosticado, y pues no pasaron de 10, y bueno, pues fue disminuyendo, ¿no? Entonces creo que
sí, de todos los campos, ¿no? Entonces creo que sí hay una diferencia que ameritaba tener una modificación del plan desde el 2016, 2017, 2018 y hasta hoy, ¿no? Bien, en este sentido, pues incluiría la recomendación que usted señala, doctor. Ok. Eso es todo, comisionado presidente. Muchas gracias. Gracias, comisionado Alma América. Comisionado Moreira. Este caso es muy parecido al anterior, es básicamente la misma idea. Sin embargo, aquí es donde viene un poquito la pregunta que yo tenía en lo anterior. Una cosa es que yo emita esta opinión y que el órgano de gobierno esté de acuerdo y haga suyo la opinión de la Dirección General de Dictámenes de Extracción, entonces emite esta opinión. Y la otra es que le digamos a CENER, estamos de acuerdo con lo que estás haciendo de cambiar el título de asignación. Entonces yo la pregunta haría es, ¿qué nos toca a nosotros? Porque son dos respuestas diferentes. Y yo creo que aquí habría que checar la parte legal. Si yo emito una opinión o yo le digo a CENER, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Nomás para que tengamos también, es el mismo caso, debe de tener una misma respuesta. Rolando de la CEPI, de la palabra, presidente. Adelante, Rolando, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, comisionados. Sí, justo atendiendo a su pregunta, comisionado, en la resolución o en la opinión, por un lado, nosotros, en cuanto al plan de desarrollo se refiere, ya estamos sugiriendo se debe de modificar el plan de desarrollo. Eso ya viene. Por otro lado, si bien es cierto, hay cosas que a lo mejor podemos encontrar distintas, lo que estamos haciendo en este momento es responder a la Secretaría dos preguntas muy específicas en opinión técnica que nos están haciendo. Y en ese sentido es lo que estamos contestando. Estamos contestando específicamente lo que ellos nos están preguntando y si derivado de esto nosotros en este momento hemos encontrado hallazgos distintos, me parece que la vía no es en este momento ponerla en la resolución de la opinión, sino más bien en documento por separado derivado de este hallazgo que encontramos, comisionado. Pero no entendí su respuesta, abogado. Nosotros estamos emitiendo esta opinión. Eso es lo que realmente estamos haciendo. O sea, esta redacción es la redacción correcta. Si el órgano de gobierno revisa la opinión de la Dirección General y la hace suya y está emitiendo esta opinión como una opinión de la CNH. Pero nosotros no nos estamos pronunciando sobre si está bien o mal lo que está haciendo Pemex o lo que está haciendo CENER. Así es, ahorita lo único que estamos es contestando las preguntas que nos hace CENER en función a la opinión que nos indican. Si nosotros, como está vinculado con la opinión, estamos proponiendo se modifique el plan de desarrollo, digamos, esa es una parte. Okay. Por otro lado, de acuerdo a lo que sea, digamos, platicado en la sesión, y si de la misión o del análisis de esta opinión encontramos hallazgos distintos, creo que la vía ideal sería no en este momento en la resolución que ustedes están planteando, sino que a través de algún oficio por parte del área que da seguimiento a las asignaciones y contratos, establecer pues las precisiones que ustedes han señalado, pero ya en un documento distinto. Ok. Entonces, yo lo que pediría es que tuviéramos una respuesta estandarizada, y aquí creo que el abogado nos puede ayudar en una redacción que esté totalmente de acuerdo con la ley y la normatividad. ¿Les parece como una propuesta? Sí. Sí, ok. Gracias. Bien, comisionado Morera. Comisionado Martínez. Sí, gracias, comisionado presidente. Pues sí, efectivamente, este caso, el de Monclova y Pirineo, que es el que estamos viendo ahorita, pues se parece muchísimo. Uh-huh. Una reducción de área de 94%. Y igual aquí, tal como lo comentó la doctora Mamérica, la lámina 21, si la quieren poner, ahí tenemos de alguna forma una
visión de lo que se tenía planteado desde la ronda 0 2014 hasta 2015 hasta 2021. La lámina número 21, por favor. Y creo que es muy importante lo que acaba de comentar el doctor Rolando Lacer, porque nosotros el día de hoy estamos ocupados para responder dos preguntas de la CNER. ¿Están ustedes de acuerdo en que se reduzca el área contractual? No. Perdón, esa área contractual es un área de asignación. ¿Y están ustedes, qué opinan ustedes acerca del plan de desarrollo? ¿Tiene que cambiarse? Y las dos respuestas son sí. Sí estamos de acuerdo en que se reduzca el área de asignación y el área y que se cambie el plan de desarrollo. Pero como nos mandan información adicional, que aquí la podemos ver, ahí está lo real y lo que estaba planeado. En la última columna está el PDE y la parte real. Pues nosotros no estamos opinando nada acerca de esto. Hacemos comentarios, como los que voy a hacer ahorita, en donde en el 2015 se plantearon 483.9, son millones de pesos. Todo lo que tenemos aquí son millones de pesos, pero se lograron 418. Se tenían pensado perforar 4 pozos, con 4 terminaciones y 5 reparaciones mayores, y pues no se hizo nada. Pero sí se gastaron 418.5 millones de pesos. Entonces, de ninguna forma nosotros estamos avalando nada de lo que se hizo antes, ni lo que van a hacer después. Y creo que lo explicaba muy bien el doctor Rolando Lacer diciendo pues, que ese es otro proceso. Más adelante, ya que hagan el cambio en la asignación, pues nos va a tener que, el operador va a tener que plantear un plan de desarrollo para la extracción nuevo. Y ahí es donde podemos hacer todos los comentarios y seguramente vamos a tener mucha más información para poder hacerlos en la forma adecuada, porque con la información que tenemos, pues, hay dudas, pero realmente no sabemos qué es lo que ha sucedido. En el caso de la inversión real, pues son 1.166 millones de pesos contra lo que habían planteado de 1.611, o sea, es un 70%. Pero pues lo que se ve es que la producción, pues nada más nunca se incrementó. Entonces, hay cuestiones de dudas. Y creo que lo que hay que dejar bien claro, y creo que lo dejó muy bien claro el doctor Rolando Lacer, es, nosotros estamos aprobando hoy, cuando levantamos la mano, estamos aprobando sugiriéndole a la CNER que no estamos visualizando ninguna problemática de que le reduzca el área de asignación y que le modifique el plan de desarrollo. Eso es lo que estamos realmente planteando. Pero de ninguna forma estamos opinando acerca de cómo lo han hecho o cómo lo van a hacer. Muchas gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionado Martínez. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. El fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción segunda, inciso B, del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite opinión técnica a la Secretaría de Energía respecto de la modificación del anexo 1 de la asignación A-401 en los términos del documento presentado. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvense a manifestar su voto de viva voz en el orden pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Comisionado presidente, le informo que ha sido desahogado el orden del día. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 59ª sesión extraordinaria de 2021. Agradezco a todos su participación.